Benvinguts a la nostra gent, el programa del Canal 56 i el Patronat de la Passió d'Ullacona. Avui estem a l'estudi central del Canal 56 per presentar i posar en llarg la Passió temporada 2017. La Passió d'Ulldecona que arrenca en la 63a temporada ininterrompuda i avui, per parlar de la passió, de la part escenogràfica, de la part tècnica, de la part artística, del cartell de tots els pacs turístics i la part que estem preparant a nivell de preus, novetats. Tenim aquí a l'estudi el director, José Gansén Müller, el pintor i autor del quadre, de la, del quadre i del pòster de la passió, Javier Bernal, i el Javi Mercadal, que és el responsable de l'empresa Primeràlia, primer que du tot el que és la publicitat i la dinamització del Patronat de la Passió en totes les coses noves que hi haurà, haurà en guany, des de la pàgina web, la venda online i els packs turístics que Déu-n'hi-do com s'ha ampliat. Comencem ja i crec que hauríem de començar per fer-ho una mica cronològic abans de, de, de res, donar-vos les gràcies als tres per estar aquí. comencem amb el, amb el director, Josi, un any més, per segon any consecutiu, aquí al Patronat de la Passió. Després de l'any passat, que creem que va ser un èxit a nivell electoral, se va fer un gran canvi del que és la, la passió, la gent va sortir realment encantada. Què tenim en guany? Quin plantejament hi ha? Que, en què ens sorprendràs? Si es pot dir. Bueno, sí, no, lo... Lo que importante aquí és eh, repetir, Si ya se repite es porque eh, parece que ha gustado lo que, que ha lo que se ha hecho y además era un año muy importante con muchísimos cambios. Entonces, bueno, pues eso ya eh, te da una especie de... Como de, de palmada en, el, en la espalda. ¿no? Bien, bien, va. Vamos bien, vamos bien. No, pues vamos a hacer cambios en, en, en escenas. ¿no? Eh, tampoco queremos que, que la pasión, siendo la misma historia, obviamente, pero hay muchas cosas en la vida de Jesús que, que se pueden alternar porque si la contáramos toda, sí que duraría pues unas 24 horas seguidas de, de función pero todo lo que hacemos es ir presentando cuadros que no habíamos presentado el año pasado hacerla un poquito más breve en, en la longitud eh, total de, de la obra y hacerla pues aún más dinámica con, con mayores efectos con cosas pues que, que van a hacer aunque la gente se quede más asombrada de lo que ya se quedan normalmente cuando ven un, un espectáculo de tan de tanta importancia. Después entraremos ya poquito a poco hablando de la parte técnica, de todo lo que hay. Sí. I ara presentem, presentem a Javier Bernal, Javier que ja el coneix la gent de... els nostres telespectadors que ja l'hem tingut un parell de vegades al programa, i una vegada més Javier mos ha sorprès en lo segon quadro per traure el segon pòster de la sèrie de quatre uh -huh. que tu tens en mente. Eh, recordem que l'any passat vas traure el cap de, de Jesús amb la seva corona i el seu patiment uh -huh. i ara enguany has tret algo totalment diferent. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Pues bueno, este año ha sido un poquito darle la vuelta. Eh, es también una escena que en anteriores ediciones tampoco se había tocado, como, como bueno, eran dos personajes que no, no estaban presentes y, y bueno, pues son también piezas fundamentales en la obra, tanto el, el centurión como el sanedrita. Eh, y en este caso, pues bueno, os, os explico un poquito, pues he, he buscado, como siempre en mi pintura, una, una imagen que impacte no solo por el tratamiento, sino por la composición. Entonces, pues bueno, poniéndonos en el punto de vista de, de que son los malos de, de, la, de, la, de la escena, eh, pues les di esta perspectiva contrapicada, ¿no? como si, si estuviéramos en el suelo, en la posición de, de Jesús. Eh, y ellos, pues son los que, 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 que oprimen, ¿no? Están arriba, además, con esa mirada desafiante y, y de superioridad. Entonces, pues bueno, me centro en esa perspectiva, en, en mi toque de color, y, y bueno, la gente que, que conoce mi obra, pues ya sabe que, que es con su sello, ¿no? Lleva, lleva el sello de mi trabajo. Y bueno, en principio es esto, no. no ¿Tenemos también cosa oculta en el cuadro si cambiamos la luz? Sí. Eh, el año pasado, por ejemplo, tampoco se ha mostrado. Es algo que, que también doy prioridad y, y que goce de ese privilegio el propietario de la obra única. ¿no? Porque creo que un poquito esta es la diferencia entre una ilustración, una fotografía o una obra única. ¿no? La, la, la pintura está pensada, pues. En este caso, para reproducirla, pero la obra original es la, es la pieza única e irrepetible. Entonces, ella tiene el privilegio que al exponerla en la luz ultravioleta, pues bueno, cambia la escena completamente. En el cuadro aparecen una serie de personajes que no vemos con la luz natural. Eh, en este caso, pues bueno, ya no estaría mal al final de toda la serie, quizás, pues mostrar un poquito lo que se escondía detrás de los cuadros. Y la verdad que bueno, son, son imágenes y si de por sí con luz natural es impactante, en la oscuridad roza lo, lo desagradable. O sea, son, son bastante, bastante fuertes. Es, es, es la, la, la cara oculta, ¿no? Que tiene, tiene la, la, la parte no comercial de la obra. De la obra. I ara per, també presentem a Javi Mercadal. Javi, ara que bé. és el que enguany li ha caigut damunt la responsabilitat de promocionar la passió, d'innovar a nivell d'ofertar una altra passió, dinamitzar. Eh, Què és lo, la labor que des de Pimeràlia i tu que estàs al front de passió, diguem-ne en aquest cas, esteu, esteu movent? Bé, bueno, nosaltres el que, que hem volgut és, almenys en el al punt, punt com, en el que és la web nova de, de la Passió d'Ullacona, hem volgut crear pues, una web nova, una web dinàmica, moderna, ¿vale? que s'ajusti a, a les coses, de, a les webs d'avui en dia. ¿vale? Dins de la web, pues, és una web actualitzada que eh, pots, pots veure tot el que fa referència a la Passió, des de les notícies, les obres que es faran, eh, fetges, tot el que fa referència al teatre, que per cert, eh, el Teatre de la Passió està buscant actors, per si a algú li interessa que entri la web, la Passió de Villacona. Eh, bueno, és una web tècnicament responsiv, que s'adapta a lo que és, eh, tot el tipus de tablets, mesures de pantalles, mòbils, d'una manera fàcil. Vale? Eh, què més hem fet? Pues, eh, la la novetat més important, una de les novetats és que es pot comprar online, vale? d'una forma superfàcil, superintuïtiva, vale? pots tirar la teva butaca tan fàcil com preservar, tot bastant, bastant facilet, vale? I, i com i hem, hem, introduït també el que serien uns packs, uns packs turístics vale? Que en el que incluïm pues, doncs, el que és l'espectacle de la passió en què unim la gastronomia del nostre territori eh, el nostre territori tot vale? per exemple podem ficar el cas del de, que sigui el pack de Penyiscla en què la gent pot anar el que és gaudir tot el vore castell, gaudir d'aquella zona, dormir allí si vol, eh, dinar i després anar a veure la passió. Vale? Diferents packs, tipo els packs del Delta, en què la gent doncs, pot anar a veure el Delta, passar el dia inclús allí, dormir si vol, eh, fer un petit viatge a la, la Colondrina, anar a veure les muscleres, vale? eh, tot dinar i després dinar tots cap a la passió. Vale? Tot en, en uns packs, bé de preus. Eh, pues podem tindre també lo que són pacs eh, a nivell… Nivel, ah, sí, m'he deixat lo, lo d'Alta de, lo de Natura, que també és important, ¿verdad? que et dóna a conèixer tot lo que és lo territori. Sí, el món natural. Vale. Eh. I, I un pack que estem també ja a punt de solvente de tancar, un pac estrella que serà lo pack gastronòmic, en lo que incluirem eh, dos restaurants estrella Michelin a un preu molt, molt econòmic, vale? que ens fan especial per a nosaltres, que la gent podrà gaudir d'estos restaurants i després puguin anar a la passió. També disfrutar de, eh, pel mateix, si volen, del que és un recorregut cultural per la mateixa Ull de Cona. I, bueno, i tot això, pues, la veritat és que pues, el que volem és dinamitzar el nostre territori, dinamitzar la part cultural, dinamitzar la part de gastronomia eh, i poder que, que tots ens autoalimentem tant la passió del nostre territori com el territori de la passió i tot, i tot unit. Pues, intentem donar-li este, esta espenta. Esta, esta suma. Mm. Josi, ja que estem aquí, com aquell que diu, a les portes ja de, de la passió, que enguany recordem que tenim una preestrena el 12 de març, si no m'equivoco, a, a Escó, que és el que el de... ja és una de les tasques que va fer que ha fet primer alt en buscar, en buscar moure el territori, i m'imagino que ja deus estar en la part tècnica, en les tramolles, vestuari... Bé, bueno, ja deus estar ficant en marxa tot l'engranatge de, del patronat. Què tens previst? Com te respon l'equip humà que tens a, a la teua disposició? Eh, hi haurà novetats espectaculars a nivell de xenografia? Dismo, no, no lo, lo más, lo, primero lo más importante es que eh, ser director de la pasión es como, como un lujo, porque todas estas cosas ya las tienes. O sea, hay unos equipos formados, hay una gente que trabaja, que sabe mucho lo que, lo que hace. Entonces, mmm, normalmente ellos me, me enseñan a mí y luego yo cuando ya da, digo, oye, podríamos hacer esto o podríamos, dar, pero por ejemplo el vestuario es fantástico. Y aún así, ves que cada año, ah, ahora hemos hecho estas cosas nuevas, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y son eh, gente que sabe mucho de, de vestuario y realmente adecuar espectaculares. Eh, los Tramoya, claro, como es un teatro de verdad, el teatro de Conan, no los que hay por otros sitios, pues bueno, pues tiene todo su telar con los decorados corpóreos que suben, que bajan, todo eso, es una cantidad de personas que están arriba, a metros y metros de altura, eh, allí eh, todo preparado, dirigidos por lo, el jefe de Tramoya, y, y, y son los que hacen que de repente, pues, y además a telón abierto, porque lo más fácil sería: cierras el telón, cambias. No, no, no. Allí no cerramos nada, el telón se, se cierra una vez, solo para el intermedio. Y todos los cambios se hacen a, a, a telón abierto. Entonces, claro, es otro espectáculo. Es un espectáculo dentro del espectáculo ver cómo de repente estás en, yo qué sé, en una casa mmm, sencilla y de repente estás ante las puertas de Jerusalén. O cómo de repente estás en unos con unos olivos eh, milenarios, nunca mejor dicho en este caso, sí, porque sí. son más de dos mil. O sea. Quiero decir que, que eso, es, eso es una parte del, del, de la obra que ya es un espectáculo en sí. Después toda la gente que se dedica a la luz, al sonido, maquillajes, efectos especiales, claro, es, es asombroso. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, eh, se encarnizan con, con Jesús, que tú veas cómo sufre, cómo lo latigan, cómo, cómo está la sangre, cómo, todas esas cosas, la gente pues, se asombra. Eso, ¿no? Es un espectáculo muy, muy, muy bonito. Y claro, tener la oportunidad, el privilegio de dirigir una gente que, que sabe tanto, pues es, es una maravilla. Después los actores, pues ahora sí estamos pues, con alguna escena nueva, pues esa la tenemos que ensayar a tope. Pero um, la pasión de este año tiene muchas, muchas escenas con muchos textos que son iguales que el, que el año pasado. Entonces, bueno, eso ya lo tienes ganado. Entonces, bueno, aunque si ensayamos igual pero son cosas que la gente ya tiene el espíritu, la actitud, todo eso ya lo tiene. Entonces ahora podemos ir perfilando, ahora podemos ir dedicándonos a hacer cositas para que sume todo y quede pues, realmente eh, mucho más espectacular aún. ¿Vas a trabajar también la sorpresa con el público? El público... Sí, desde el principio ya. El inicio es completamente distinto al año, al año pasado. Que lo que es el, el, el espectador que venga a ver la pasión sí. la va a vivir. Sí, sí, no, va, va a estar como dentro. Como dentro, ¿no? Sí. Y bueno, y, y, y desde luego, y poder gozar de las grandes interpretaciones de, de los actores. Pero es que a lo mejor está luego la gente todavía de atrecho. La, es que eh, no vías porque personajes eh, salen personajes más de 100 en toda la, la obra. Y después, gente alrededor, hay más de 50. Claro es un, un, una cosa realmente fuerte y que tienes que hacerla bueno este año no, no son seis son más está en asco después vamos a hacer alguna cosita sí, más sí, que sí, sí, sí. Ya también lo hablaremos. claro todo eso coordinar toda la gente es como una cosa de ingeniería ¿eh? la verdad para que luego es como un puzzle de, de, de 200.000 piezas y que, y que gracias a toda la gente al, al final oye ve que, ves que está ahí todo. Y eso es, es un milagro. No, no. Es un milagro. Hablamos de esto. No. Javier, aparte de una vez realizado el cuadro y ya, pues bueno, montas lo que es el póster, uh -huh. recordamos que el año pasado hubo mucha gente que cogía el póster y se lo quedaba en su casa, porque le encantaba. Y aquí también de hecho esta labor. Uh -huh. eh, ¿Cómo montas para hacer...? Porque tú los mantos de los ficheros y yo como no tengo ni idea, eh, emparejado, desemparejado, des no sé qué, montas... <coughs> Explica todo el proceso para montar. Mucha gente dirá, oye, yo ya lo sé, pero este Jordi Carapuinte que va, que no sabe cómo... Es". Pues no, no lo sé. No, normalmente el procedimiento, pues bueno, eh, primero empiezo a, a madurar la idea mentalmente de lo que quiero. Cuando llega no la inspiración, sino vas cerrando puertas hasta, hasta que te lleva a la idea definitiva reúnes tiras de los elementos que necesitas, ¿no? reúnes modelos, buscas perfiles, personas que te puedan servir por sus rasgos o participación en la obra. Para, para, pues, son esa herramienta que utilizas para tu composición. Y realizo estudios de color, mmm, cuando una imagen... Bueno, el proceso de un pintor ¿no? creativo, donde, donde estudia de qué manera sacarle más partido ¿no? a la imagen. Una vez lo tengo y, y trabajo el cuadro, como, como un pintor bosque, pues, pues lleva ahí y, y pinta un paisaje ¿no? sobre una idea preestablecida. Una vez lo tengo, paso a hacer una fotografía de alta calidad, con muy buena resolución, la cual también se retoca a nivel infográfico, donde, donde pues bueno tratas de, de aproximar más ese archivo fotográfico al cuadro original, cosa que es, en este caso, a ver, tradicionalmente con la pintura era factible porque la pantalla de ordenador entendía los colores naturales que nos daba el óleo o el acrílico, pero en este caso es muy difícil. Eh, la pantalla y la cámara se vuelven locas al no entender la gama de pintura que utilizo. ¿Y porque aquí mm. ¿qué, qué, qué la, empleas? la técnica es mixta y utilizo acrílico, óleo. Óleo es la primera, acrílico sobre el óleo y pigmentación fluor. Esta eh, es, es, es la que te puede destrozar el cuadro, pero es la que hace que los colores pasen de la barrera convencional. Entonces, se elevan a unos amarillos radiantes, azules radiantes, no son colores habituales. Entonces, pues claro, la cámara ha de dar solución a esto. ¿Y qué hace? Pues interpreta el tono de la realidad tal que puede Colocar en la pantalla o en y el cárter. También la dificultad de plasmarlo luego. Exacto. En... Hay un trabajo, yo sé que soy muy tiquismiquis con, sí, sí. con los. Porque me, me gusta, claro, cuando veo el póster que se le saque el máximo partido parentesco al original. Entonces, claro, mi pelea es siempre pues, con, lo, con la, la imprenta o con las personas que, que quiero, ¿no? Que expriman aquello al máximo. Y cuando veo un rojo, siempre lo considero que ha quedado pobre. Lo quiero más intenso, lo quiero más radiante. Y bueno, son, son pues bueno, los típicos problemas de imprenta ¿no? que suceden con, con cualquier imagen. En este caso, ya te digo, más complicado porque es imposible, a no ser que utilizáramos tintas fluorescentes también en, en la imprenta. Y bueno, pues, pues luego pues paso a maquetar eh, pues todo lo que son tanto los, los colaboradores, eh, como los horarios la y la, la tipografía que, que considere más adecuada, que este año es diferente a, a la anterior, de, que va acorde con la obra, un poquito y que sea legible, claro. Tenemos que tener en cuenta que es un póster y una publicidad para, para todos los públicos. Entonces, que a primer golpe de vista, ya que es una imagen que nos impacta, también sea de una lectura fácil. Xavi, anem a centrar-nos una miqueta en el que és eh, la venda, la venda d'entrades online. Parlem a la gent, expliquem sí. realment. Eh, Tenen que entrar a la pàgina de la passió Tenen que entrar a la pàgina de la passió ullacona.com. hi un apartat en seguida de xoca de munt, un apartat que és comprar -te la teva entrada, només tens que clicar-hi, i llavors ja te surt tot el que és el teatre, ¿vale? i damunt de del triatle vas triant la butaca que vols, és fàcil. ¿vale? Pots triar butaca, pots triar palco, que això és una altra cosa que ara parlarem, sí, bé. però eh, només és tan fàcil com triar la, botiga, la, la butaca que més t'agrada, seleccionar-la i directament la reserves i ja passes al pago. O sigui, és així de fàcil. Vale. Llavors vale. bon, la gent que compra online ja va directament cap a dins, no han de fer cua... No han de fer... La principal verdut és que primer no t'estalvies la cola, vas directament al lloc i, i t'olvides del tema. Vale? Okay. Llavors okay, bon, recordem que l'entrada aquella són 16 euros i sí. l'online té... La entrada en aquí ja són 16 euros, un altre dels avantatges, evidentment, perdona que no ho he dit, l'entrada avançada, comprada online, són 14 euros. Vale, però això és un altre avantatge bueno, que trobem. I a banda, doncs, pues, hi ha el de sempre, el dels grups, el de especials, que Tema, això ja és sí, sí. la feina que esteu fent vatros... Això ja és una altra cosa que la gent que compra, doncs, pues, evidentment, té diferents descomptes, si són particulars, si són grups, si adquireix un pack, si no l'adquireix, vale? Tenim després el que són els palcos. Els palcos, doncs, evident, és una forma més de, de veure l'espectacle. Si vols llogar tu un espectacle, si vols llogar un palco per a... Si tens una empresa, per exemple, i vols pels teus clients o, pel, o pels treballadors teus, doncs, eh, tenim un... Mos inclou doncs, eh, el palco, les, les entrades, te portarem l'obrenar, disfrutaràs de, de lo que és l'espectacle d'una doncs, eh, forma privilegiada. És és una altra de les coses que És una altra de les novetats que eh, també estaria bé que a partir d'ara s'intentés... Pues, El eh, des... palco COVID, no? El palco COVID que n'hi no diem, sí. Tota aquesta tot informació està a la web, eh, on ho trobarem tot, des de com comprar les entrades, com informació dels, de, dels packs turístics, informació dels, de les actuacions en català, en castellà, fetges, tota la informació de la passió, tot ho trobaràs allí. I tot el que s'anirà afegint... Evidentment, entrat... evidentment, tota la informació referent a la passió, tot sempre s'anirà actualitzant i sempre estarà dins de la web. Cap, Cap problema. Cap problema. Parlàvem amb Josi, de, també ho dia Javi, de que la passió busca actors. La passió busca actors, la passió és un espectacle, com tu dius, de més de, entre dalt i baix i al mig, i estem parlant de 140, 150, 160 persones que mouen per allà dins, i tenim el problema de que sempre anem a justos de personal, perquè si un vos fa dolent, ai, 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 no? Sí. I llavors bon en guany hem decidit i aquí anem a fer vegada la crida, no? O sigui, la passió d'Ulldecona vol gent de la comarca, la passió d'Ulldecona s'ha obert al territori i a veure qui vingui, qui tingui ganes d'actuar, qui vulgui fer un paper, qui vulgui simplement sortir a fer de poble, a fer de romà, fer el que sigui, perquè necessitem gent perquè l'espectacle este ens doni una miqueta de respiro, no? És mm -hmm. el, el problema que tenim sobretot amb els homes. El año pasado, por ejemplo, tuvimos ya muchos participantes, colaboradores de Vinaros y de Benicarló, pero eran casi todo, casi todo mujeres. ¿no? Eh, bueno, el, eh, es un espectáculo tan grande, es un espectáculo con todas esas escenas de pueblo, esas escenas de, de masa, que, que obviamente, pues cuanto más gente haya, mejor. pues más mejor. Además, como tenemos los trajes... Porque, claro, tenemos mucho vestuario, pues entonces es, es, es muy, muy bonito pues poder además eh, hacer que la gente venga, que además para los actores es muy chulo, a la gente le gusta, porque trabaja en, en unas condiciones que no ha trabajado nunca. No, de posiblemente en Huildecona se valore menos, porque como ahí está toda la vida, y lo que has visto. Sí. ¿Y no lo valoras tanto como el que viene de fuera? Claro, yo, yo en cona. normalmente escucho muchas críticas de, de. ¡Ay, es que está viejo! ¡Es que hay que renovar esto! ¡Es que hay que. Claro, sí, vale, sí que hay que invertir en el teatro. Pero que piensa que para los que no han trabajado nunca en un teatro. Y estamos hablando de compañías muy importantes de esta zona y de gente que hace muchos años teatro y nunca ha trabajado en un teatro, porque en Benicarlo, en Minarós, en Peñíscola. Entonces, no, no tenemos teatros. Eh, claro, ellos llegan allí y, y se encuentran con una, una maravilla de la técnica realmente impresionante. O sea, por ejemplo, sería bonito incluso, mira esto, para uh -huh. Xavi, para, otro, para sí. otro año, ya sería bonito el, hacer packs para que la gente viera la obra por dentro. Eh, Esto estaría de maravilla, porque verían otra cosa completamente distinta. ¿no? ¿Otra, otra representación. Sí, sí, no, no, sería, no sería mala idea. No, es en, que... en ese sentido quizás, pero sí hacer un, un poco de un vídeo, un, un poco de explicación de lo que es sí, lo es que, que no se ve de claro. la parte trasera, de lo, de lo complicado y de lo... Mira, para un actor, si yo ahora le dijera, tú estás allí, pero es que además hay un circuito cerrado de televisión en el que tú ves lo que está pasando en el escenario. Escuchas la obra... Eh, todo lo que escuchas, la oyes, todo lo que está pasando en el escenario, tú, tú lo oyes. Puedes estar, eh, bueno, estás detrás, puedes estar haciendo lo que tengas que hacer, eh, tú si tienes que hablar con alguien o repasar el texto o concentrarte o lo que quieras, o estudiar, hay, hay estudiantes que si les toca un examen al día siguiente eh, pueden estar estudiando, pero ellos saben en cada momento dónde está la obra. Vale, eh, pues eso, eso no, no lo tenemos nunca los... Los actores siempre te tienen que, que avisar a alguien. ¿eh? Que, uh, y luego, sobre todo, en la inmensidad del espectáculo de, de, de tramoyas y, y decoraciones. Pero, yo, y pero mi... yo te digo que eso, ya para una persona que, que, que no esté acostumbrada, ya es un espectáculo. Puedes venir allí, participas en el espectáculo, pero además es que tú ya te ves también inmerso en una, en una categoría artística. Eh, realmente diferente. Has podido hacer mucho teatro, pero no en un teatro, de verdad. Y eso que parecería que tendría que ser una tontería, que yo estuviera hablando de, de que hay gente que no ha hecho teatro en un teatro, pero pues es verdad. Entonces, a toda esta gente la animamos a venir. Y sobre todo chicos, porque la pasión, mmm, ojo, no es que no tengamos hombres, eh, tenemos más hombres que mujeres. O sea, claro, la pasión es un espectáculo eh, básicamente de hombres. ¿Vale? romanos, anedritas, apóstoles, eh, todos son hombres. Entonces, claro, hay muchos más actores que actrices. Pero a la hora de hacer todas las masas y todas las cosas de pueblo, pues tenemos muchas más mujeres que hombres. Y por eso necesitamos actores que quieran estar a un nivel distinto, ¿vale? diferente completamente a lo que han vivido ellos en su vida. Pues que vengan, que, que se apunten y que estén con nosotros. Ya saben, en la pasión de allí también tienen donde eh, entrar y registrarse. Javier, la pasión de vista desde abajo de platea, con los ojos del artista, el crítico, el tiquismiquis, el que <laughs> <laughs> Si te dieran manga ancha, decir, no, hay presupuesto, no ha tocado la lotería, tienes presupuesto. ¿Qué crees que le falta o qué le haría falta a la pasión a nivel de tu zona? La, la parte artística para Ajá, ir mejorándolo, para ir implementando, porque estamos hablando de mucho decorado arriba y abajo, sí, hay decorados de, de lona, hay decorados corpóreos. Uh -huh. ¿Hacia dónde irías? La comparativa la haría como con un cuadro, ¿no? que siempre precisaría de más retoques, nunca estaría terminado. Entonces, <coughs> puestos a cambiar cosas. Siempre podríamos estar añadiendo para mejorar, ¿no? nunca estaríamos contentos, siempre querríamos todavía un poquito más. Aún así, la verdad que para lo que es el recurso con el que cuenta la pasión, eh, el espacio que hay, eh, los presupuestos y demás, creo que se exprime bastante bien el, el, el tema. Aún así, eh, desde mi punto de vista mmm, como espectador, porque bueno, he hecho de espectador que ve la obra simplemente y luego que esa es la que más me cuesta, ver la obra como una persona normal y corriente, o sea, la, 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 la primera que te sale es la, la parte artística que es donde, donde ves defectos, cosas que tú pondrías de tu mano. Entonces, pues sí, encuentro... encuentro Temas de decorados añadiría cosas, muchísimas cosas. Hay, hay partes pues que a mi gusto mmm, quedan un poco vacías, ¿no? por decirte. A ver, un ejemplo claro que, que es de aquellos que más, más canta. Eh, cuando me imagino un, un campo mmm, real, no me imagino una o dos oliveras, me imagino que la vista se te pierda al fondo. ¿no? Generar también esas sensaciones de profundidad y de perspectiva para el público creo que es también meterlos todo es gana en detalles meterlos más en la obra ¿no? a mi gusto bueno si pudiera me saldría hasta el escenario y rodearía al público de decorado <laughs> o sea para que se metiera más en la obra no cosa que, que recuerdo que una parte de la obra eh, el año pasado josi pues bueno había personajes que que un poquito dijéramos que, que entran de, de fuera de, de vienen del público al escenario. Y la verdad, pues que te da la mente a volar y a imaginarte, pues oye tú, como una escena épica en la que el espectador se encuentra en medio de toda la obra. La verdad que sería algo novedoso e impactante. Sí, pero no. No le ha tocado al patrón la lotería. Todas las verdades son muy bonitas, hay cosas que son muy caras y que no se pueden hacer. Y luego, claro, el personal también no, puede, no es lo mismo tener eh, tres personas o cuatro allá claro. arriba que tener doce. Eh, claro, claro. O sea, cosas de, son, son cosas de... No, yo, yo pienso igual que siempre so, pensamos, mira, yo, también, ¿eh? claro, so yo también, ¿eh? cuando le digo, vamos a hacer eh, la cena de Salomé, yo, yo, el Salomé, y vamos mm. a poner eh, saltimbanquis, malabaristas, eh, de estos que tragan fuego, claro. Y luego vas pensando, no, no, si yo le pongo ahí ahora con esas telas que tengo a alguien que trague fuego, vendrán los bomberos y me, y me, me traen la cara Es lo que decimos, eh, Cosí. Tienes que pensar todo lo que, lo que tienes que hacer luego, saltivaquis, y esos que se tragan las, los sables y todo eso, pues, pues va a ser eh. que no vaya, pues lo guardaremos para otro año. Ah, en Salomé o sea, tenemos no un decorado que bien sabes sí, que es, es, es plano y... Aparecen pintadas lo que son las columnas, ¿no? Pues claro, siempre sería mucho más atractivo eh, el impacto visual que nos darían esas columnas en 3D, o sea, claro. trabajadas como, como en el muro de las lamentaciones, o sea, donde, donde, donde es una estructura que sobresale, ¿no? Es palpable, los personajes pueden pasar entre ellas, eh, es un atractivo visual, está claro. Ay, por eso es lo que te digo, que siempre tenemos para para añadir cosas. Uf, si me dierais manga libre, vamos, ¿no? <laughs> <laughs> aquello rápido. Segundo el, segundo el chiringuito. <laughs> Sois partidarios de en algún momento dado o en algún cuadro puntual jugar con proyección a ciclorama por dar profundidad o por dar. Yo es un tema o que. en lo que es la, una tempestad cuando muere, por ejemplo, mm. que aprovechando el ciclorama ahí salieran los nubes, los rayos. Yo, permíteme, José, antes de, 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 de comentar nada. Yo, es un tema que además he hablado con muchas personas, eh, contemplando opción, sino, y mmm, el tema de, de la proyección lo encuentro como un poco, un apoyo, pero no centrar en que los decorados pudieran no, no te estoy ser hablando, así. No, no, te estoy hablando en un momento puntual, yo sé, por ejemplo, en la crucifixión, en Ajá. la muerte. Sí, el hacer vale. que aparezcan cuatro truenos de fondo sí, y por, la luz... El ciclorama que te pasa proyectar pero, una tormenta salvaje... Con... Pero no pasaría de ahí, y, y, y por un sencillo motivo, y no es por el que pise mi trabajo, no, al contrario, sino porque creo que nos alejaríamos de la esencia del teatro. Es algo que siempre, no sé si a José alguna vez se lo he comentado... Eh, yo recuerdo tú es como el que va a comprar pintura y entra en una tienda de pintura y huele a pintura. Pues yo en un teatro mmm, sé que voy a un teatro, no a un cine. Y puede estar enfocados los planos a modo cine, pero yo no voy a ver cine. Voy a ver un, una persona que anda por un escenario donde escucho cómo cruje la madera, donde huelo a teatro. Y creo que estos elementos, más de nuestra era o más tecnológicos, se pueden utilizar como apoyo, pero nunca han de sobrepasar a lo que sería el clásico decorado, eh, el clásico... Es que a este punto, imagínate, ¿no? si trabajáramos con las tecnologías no nos haría falta ni siquiera vestuario. A ordenador podríamos colocar cualquier cosa y ya, ya iríamos... Y creo que, que no, perderíamos esa esencia. Yo, es mi punto de vista. No, yo, ¿eh? sí, yo... Eh, como apoyo, sí. O sea, para crear un ambiente, una atmósfera especial, sí. Eh, para suplantar el decorado con una proyección, no. No porque primero que tendría que ser una, una proyección de una calidad altísima, muy, muy alta. Esto, solo, te... esto solo puede servir cuando vas... A ...actuar en algún sitio que no tiene... Estar. Sí, a lo mejor, Entonces sí, sí, ahí no, no, está, no claro, tienes más obligación para que eso, trabajar sí. con proyección y con corpo Para crear un, un efecto, sí. Pero en, el, en, en nuestro teatro yo me aprovecharía de todo. Sí. Y después sí, para apoyar. Mira, lo de la crucifixión es una buena cosa. Que, que salgan nubes nube, porque además sí. es el, 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 lo cuenta el, el Evangelio, el cielo se, se cubrió... Claro, eso, eso es un efecto, no, pero eso sí. ¿No te pasa, claro. José hoy actualmente, cuando ves una película, que todos son efectos de ordenador sí, es... y te quita credibilidad? Mira, Yo... el, otro hablando, el otro día estábamos hablando. Tú ves Benur, uh -huh. ben la, la, la nuestra, la de toda la, vida, de toda la vida, la de Charlton Heston, y te quedas embobado. Ahora ves Benur, la que acaban no. de hacer con 18.000 efectos de ordenador y no hay nada, no hay ni una emoción, sí. no, hay, no notas nada. Está, sí, es muy. Muy espectacular visualmente. Pero no es creíble, estampa, es que ves este, el efecto que... ordenador. O sea, <laughs> bueno. Yo prefiero eh, a la antigua usanza, el látex y el maquillaje, tú me lo creías más. O sea, y ¿no? y Las 48 cámaras puestas para <risa> rodar <risa> cada, con cada cámara, y, no como ahora y que lo, lo hacen los 300 tíos, venga, pasear por aquí con la coraza claro, Eso no, es, eso Ahora lo hacen... Sí, ahora hacen uno y papá. Lo, papá, lo repican papá. y lo ponen allí, claro. Xavi, anem a descobrir l'estratègia que té Pimeràlia per a promocionar la passió. Ara que no m'ho sent, sent ningú, ni, ni m'ho veu ningú. Això eh? és... No, bueno, no, no passa res. Això es pot dir que, com nosaltres diem, l'estratègia al fi cap és el 20%, l'execució és el difícil, que és el 80%, que és el que... Bueno, a eh, l'estratègia que utilitzem... És bona pregunta, això. A veure, nosaltres basem, utilitzem totes les, totes les ferramentes de, del màrqueting, tant digital màrqueting online com, com l'offline, off, d'acord? Vale? Bàsicament usem lo que és la web, la posicionem en, en SEO i en SEM, utilitzem el que són les campanyes de Facebook i Instagram, Eh, doncs intentem provocar sempre publicitat, intentem analitzar a quin, a quin tipus de gent va eh, té que anar aquest tipus de publicitat, doncs enfoquem, en segmentem i tirem campanyes de Facebook en, en vídeos, en fotografies, en doncs una mica tot. Nos basem en campanyes de mail marketing, en, enfocades sempre al tipus de gent que va dirigit, eh, siguen companyies de teatre, siguen esglésies, siguen agències de viatge. Vale? Eh, ho fem tot, fem emails, fem cartes, també enviarem cartes als patronals, a tots els llocs on puguem cartes de puny firmades, com invitant-los, eh, donant a connexió una mica. Eh, bàsicament, aquesta és l'estratègia. Eh, a nivell de, de web, també agafem, i el que són els temes del PAC, també els promocionem molt. Comencem, bàsicament, això és el que ens toca ara. Vale? Promocionarem molt el eh, pack en general, vale? pues, eh, en oficines de turisme, en més mails, en, lo, en la base de dades que tenim, els nostres clients propis de primera àlia, eh, de la nostra experiència, tot. Eh, en fi, és un conjunt de, de coses que, que es fan que... I vols, abarcarem que... des de València a Barcelona. Sí, exactament. La nostra meta és, bueno, el que estem fent és abarcar des de, des de Barcelona fins aquí, fins a València. Tot I som... I la passió, el sí. de Cona, doncs 200 quilòmetres. Exactament. Nosaltres el que intentem, pues, és que el nostre... el que intentem és que fer atractiu la passió, que ja de per si és una obra que actua en 200 persones, és una obra atractiva, perquè jo l'he vist, és una altra obra que realment em va impactar, vull dir, no és una cosa que me va agradar molt, i ja et dic, com moltes vegades diem, m'agrada igual uh, a qui és creient com a qui no, dir, és una cosa que és un espectacle i veus el que hi ha, i... i vale. Però, pues, eh, bueno, la nostra missió és, és la gent que entengui que no és només una obra, que això és una obra de missa i que això agrada a qui agrada, no. La nostra missió és és d'entendre que realment és una obra que agrada a tothom, que la pot voler tothom, que de veritat és aconsellable, i que la, i el que vull és que la gent sàpiga que realment no és una cosa avorrida o no és una cosa de, de, de Jesús, vale? de l'Eglésia, sinó que és un espectacle i que... I aquesta es la nostra missió. Vale? En diferents camps del màrqueting, pues, eh, mailings, en campanyes de Facebook, posicionant bé la web, eh, parlant en què hem de parlar, pues, en aquest tipus d'accions pues, intentem que la gent averigüe que no és, no és només eh, la passió de la vida de Jesús, sinó que és un espectacle que val la pena veure. Jo ja et dic, utilitzem diverses, diverses coses, diverses ferramentes, però bàsicament El dia 12 de març preestrena a Esco, dia 19 i 26 de març obra en català, 2, 9, 23 i 30 d'abril en castellà, i l'1 de maig una representació especial catequesis, també en castellà, a les 16.30 hores, totes les actuacions. Hem dit 2, 9, 23 i 30 d'abril, Semana Santa a Ulldecona, al teatre no hi ha passió. Però això no vol dir que la passió pare, no? Eh, Josi? No pare, no. No, no. pare, no. <laughs> Perquè tenim l'o divendres sant, crec que això, bueno, tu no estaràs més que satisfet de que eh, la passió d'un Jacona va fer una petita representació a Benicarló, a l'església eh, i això va ser el divendres i el dissabte a la tarda seguirem en eh, Vinaròs. I, ojo el diumenge que la cosa està ai, ai, ai. <laughs> Així que Quina no, diferència eh? hi ha sortir del teatre, o sigui, el que és l'actuació del teatre que tenim agarrat de jugues a casa, ho tens tot controlat, a dir no, és que ara hem de fer una petita representació a l'església de i i ara hem de fer una part de la passió a l'Ermita de Vinerós. Quines diferències hi ha a nivell de tu com a director per amuntar estos... Todo. Todo es diferente. A ver, jo... Yo... Yo no estoy acostumbrado a, a, a esas cosas. He, he hecho salidas, he hecho, he hecho giras, pero normalmente no tiene nada que ver con todo lo que hay que... A mí para, solo que me dijeras, es que hay que llevar la cruz a tal sitio, a mí ya me causaría problemas. Pero ahí vosotros bueno, cogeis, okay, <laughs> lleváis todo lo que hay que llevar, ¿no? Una cruz tres, porque ¿para qué vamos a, a, a ir por menos pues tres? <laughs> Como los no he Claro. Y entonces todo ese, ese, ese trabajo que es primero de transportar la pasión obviamente no no es lo mismo que en el teatro, pero, pero se llega a una calidad muy grande. Entonces, el primer problema es luchar un poquito contra, contra los propios actores que eh, tienen que cambiar el chip. Y ellos, ah, pero si yo salgo por aquí, no, tú sales por aquí sí, en el de teatro, con la, pero aquí saldrás por donde, porque a lo mejor vas a un sitio y no, no hay ni salidas ni entradas, o no hay laterales, y tienes que entrar por delante. O tienes que, claro, lo primero es llegar allí y ver dónde estás. Y, 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 y además que sabes que la tienes que hacer. Lo tienes que hacer lo mejor que puedas, lo mejor que sepas. Y con una cierta clase de cambios e incomodidades que en, en casa no, no, no tienes. Eso es como ir a jugar fuera. Bueno, pues jugar afuera, no conoces el, el vestuario, no conoces el plan, no conoces las medidas del campo. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a un señor escenario pues a lo mejor te puedes encontrar con un escenario en sitios mucho más grandes y dices, Ay, ¿y ahora qué hacemos aquí? Hay que empezar a cortarlo, señores, traigan ¿no? telas, raspidores no sé qué, vamos a cortar esto, porque esto es enorme. O, o muchas veces ponernos allí en sitios que ya está claro que no, que no cabemos. Entonces, pues tú baja por aquí, tú baja por allá, tú ponte aquí. Entonces, eso es la, la dificultad. Y luego, pues, la alegría de... De subirnos todos en un autobús, irnos juntos, que llegas por la mañana, que comes todos juntos. O sea, todo eso pues tiene una, todo una, una vertiente distinta. no Es completamente diferente y te tienes que acoplar al, al momento y al, al espacio. ¿Y el ir a Benicarló? Bien, muy bonito, porque el año pasado yo creo ya que, que, que gran parte de Benicarló fue a Uyecona. El año pasado fue un boom de de II. Y, y bueno porque la, que las mmm, cofradías de Semana Santa de, de Benicarló junto con el, el párroco de San Bertomeu hayan pensado que para Viernes Santo estaría bien llevar la pasión a, a la iglesia de Benicarlo pues con un fragmento sí. es muy bonito, claro o sea, haremos un, una cosa eh, pequeñita pero, pero muy emocionante sí estoy muy contento y luego lo de seguir con miraros porque claro, hacer la crucifixión en la ermita eso es un espectáculo también que juega más con los olivos allí. O sea, juegas con un, un desoque, eso sí es. Esto le gustaría a Javier. a Javier decir, vamos a hacer la pasión entre los olivos. O no le gustaría porque, oye, y yo qué inventaría? Bueno, ya, ya se inventaría algo. Pues bueno. Vamos a un río, vamos a un río. Ya, ya les daría color, no te no preocupes. Eh, José Hansen Müller, director de La pasión de Ullacona. Javier Bernal, pintor. del, del i autor també del cartel, i Jaé Mercadal, en publicitat, moltíssimes gràcies per vindre a la nostra gent del Canal 56. Javier, tu ja has terminat la labor d'entrada, de, de, o sigui que Exacte. tu ja t'has jo ja... ¿Eh? Hola, ¿ahora? Yo, yo ya estoy. Yo, él dice, a sacar fallos y ya yo, está. Y yo ya estoy, yo como iré, que iré, estoy, ¿eh? esto. yo ya estoy. Él ya ha triunfado. Sí. Y ahora ya esperemos, y esperemos pero pues ya está que... pensando el del año que viene y el del otro. El del año sí, sí. de claro, que claro, viene ya que... me lo ha dicho, ¿sí? Sí, sí. sí. El, de sí. sí. el del otro lo no, lo quieres, lo saco. no lo quiero no. decir a nadie. No. Bueno, pues nos esperaremos. Nos esperaremos. Pues bueno, Javier, gracias. Josi muchísima suerte. en la nova temporada i Javi, en esta aventura que hem agarrat junts, Passió i Pimeràlia. Anirem endavant. Que hi hagi molta sort i, bueno, mos anem bé i nos vamos hablando. I tots vostès, ja ho saben, a partir de lo 19 de març comença la nova temporada de Passió. Ara, en pocs dies, ja estaran pòsters i i quadríptics en tota la informació ja ho tindran vostès en tots els establiments de les nostres comarques i disfruten, esperem que vinguin moltíssima gent a volar la passió, disfruten i ens veiem al proper programa de la nostra gent. La que es de Afganistán, habiendo obtenido, se pudo pasar.